Nosotros hemos seguido también ese tipo de tendencia, ¿entendés? Hacia el consumo de más frutas frescas, más verduras frescas y todo este estilo. Nicaragua ha venido trabajando en el sentido de que en las condiciones, antes se hacían como se producía todo este tipo de productos, ¿me entendés? A la ligera. Hoy por hoy se ha invertido mucho en tecnología para que este producto tenga todo lo que es la trazabilidad, la inocuidad necesaria para los mercados internacionales y la exigencia donde estamos exportando nosotros a esos mercados, ¿verdad?